síndrome viajero recorre el mundo. ¿También estás afectado por este síndrome? Bienvenido. Estamos en Shanghái. Arribé a la Plaza del Pueblo, en el centro de la ciudad. Debajo de la plaza se encuentra la estación de metro que conecta con la estación de tren bala de Hongqiao, también con el aeropuerto de Pudong y con todo el resto de lo que hay para ver y vivir aquí. Frente a la plaza se encuentra una calle peatonal, la más conocida de la ciudad, la espeluznante Nanjing Road. Es una calle comercial donde se puede encontrar y comprar de todo, sea material o humano. A 100 metros desde la Plaza del Pueblo, caminando por Nanjing Road, se encuentra el Majesty Plaza Hotel, lugar elegido como mi base de operaciones. Vamos a recorrer sus instalaciones. Reservé a través de Booking. Funciona bien en China. En la página Agoda, el equivalente a Booking en el país del dragón, hay precios más accesibles en apariencia, pero me causaron cierta desconfianza. Los comentarios de los clientes de Booking son una buena referencia sobre lo que te vas a encontrar. En contraposición, los comentarios en Agoda son de ciudadanos chinos en su gran mayoría, que tienen otras pautas culturales de alojamiento para elaborar su evaluación. Además, la traducción online del mandarín o el cantonés es algo confusa. El Majesty tiene una ubicación ideal, a 5 minutos a pie del Bund, a 100 metros de People Square, estación de metro que, como dije, te conecta con todo Shanghái. Las instalaciones son correctas. En cuanto a la limpieza, encontré la habitación impecable. Se supone que es un 5 estrellas, pero al llegar no había una botella de agua u otra bebida de cortesía, sino que había que pagarlas aparte. Incluso en otros hoteles en China de menor categoría, encontré este servicio de cortesía para darte la bienvenida. Además, me quedé varios días en este hotel, por lo cual esta desatención es un punto en contra. El personal habla inglés fluido y es servicial, punto a favor. El hotel tiene dos salidas, una de ellas a Nanjing Road, donde te esperan los más diversos cazaturistas de la ciudad, todos ellos al acecho. Aunque en la habitación encontré un texto que advertía sobre estos peligros, estaba escrito en español, inglés y chino. La relación costo-beneficio me pareció correcta. La salida a la calle peatonal tiene una especie de mini mercado donde se venden diversos artículos. Es una buena introducción a lo que te vas a encontrar en la peatonal. La estadía de casi una semana transcurrió sin novedades, así que me fui conforme. Volvería. Majesty Plaza de Shanghái, aprobado.